Le damos la bienvenida a todos los televidentes del canal comunitario Sonsón TV, igualmente a quienes también se conectan con nosotros a través de Radio Sonsón en los 1490 de la M. Bienvenidos nuevamente al Derecho, este espacio de carácter informativo y educativo para todos nuestros televidentes y oyentes. Hoy, como pueden ver, estamos de manera típica realizando este programa. Digamos que la pandemia nos ha acercado a estos medios tecnológicos. Las clases, el trabajo, la cotidianidad nos permitió llevarla a través de la virtualidad y hoy, a propósito, que nuestro abogado de cabecera, Daniel Marín Aristizábal, está en la ciudad de Medellín, pues, por compromisos laborales, aprovechamos para hacer este espacio de manera virtual. Dani, bienvenido nuevamente al Derecho, gracias por estar con nosotros a través de la distancia, pero igualmente seguimos conectados en este programa. Claro que sí, no, Dairo, siempre y cuando yo pueda, para mí será un placer informar a la comunidad de ciertos casos y en estos temas tan importantes. Creo que nos hemos especializado en el tema de laboral y seguridad social y han sido, digamos, de gran acogida pues, para el municipio y sus alrededores. Bueno, Dani, precisamente hablabas de derecho laboral y el tema que traemos para el día de hoy tiene mucho que ver con ello. A veces en la cotidianidad de nuestros trabajos, los trabajadores están sometidos a condiciones, digamos, de manera injusta, están siendo acosados, explotados. Bueno, usted ya nos ampliará un poco más el léxico que implica estar bajo estas condiciones y es el acoso laboral. Pero, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Quizás en el municipio de Sonsón no estemos muy relacionados con ello y se nos haga normal cuando estamos siendo acosados laboralmente, digamos, por las condiciones del mercado. Es decir, yo estoy trabajando por la necesidad y quizás a veces cuidar nuestro empleo nos hace someternos a condiciones laborales no dignas o no justas. Precisamente el tema que nos compete el día de hoy es acoso laboral. Nos vamos a sustentar o a basar en la ley 1010 del 2006. Más adelante Dani pues nos dará algunas condiciones técnicas, nos ampliará incluso la ley y los invitamos a que nos acompañen a quienes están en este momento en el mundo laboral y creen que en algún momento de su vida han sido sometidos a acoso, pues es importante que por lo menos conozcan las condiciones o en qué circunstancias usted está siendo acosado laboralmente o simplemente pues son las condiciones laborales de su trabajo. Con el permiso de Daniel y de los televidentes, voy a leer un poco lo que nos dice la norma textualmente. La ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato de desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerzan sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Bueno, Dani, a propósito de esto, y ya que hemos leído un poco sobre lo que nos dice la ley, qué bueno, digamos que en un lenguaje más cotidiano, más del común, ¿qué podemos definir como acoso laboral? Bueno, Airo, el artículo que tú acabas de mencionar es el artículo primero, que es el objeto de la ley, es decir, perfecto, para qué fue creada, ¿cierto? Antes del 2006 no existía, digamos, una norma que protegiera tanto al trabajador en este tema de acoso, aunque finalizando pues esta grabación, daremos una conclusión donde a pesar de que la ley se hizo, pues faltan muchas más protecciones para el trabajador al respecto. Pero la ley dice y es muy clara con la definición y la voy a tratar de decirla explícitamente para que la gente lo entienda, ¿cierto? Entonces, se debe presentar una conducta reiterada en el tiempo consistente que genere o intimide al trabajador. Y tú me preguntarás, Daniel, y mucha gente me lo ha dicho, ¿pero puede existir acoso laboral de un trabajador a un empleador? La respuesta es que en el acoso laboral, para esta ley en específico, no existe este tipo de protección, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pensaban los legisladores, no? Es que, en realidad, como yo soy una persona que tengo esa jerarquía de poder subordinar a mi trabajador, efectivamente yo como empleador no voy a tener acoso laboral. Y eso en realidad es mentira y es una falacia porque muchos trabajadores, a pesar de que son subalternos,
Dairo, en muchas ocasiones son los jefes de la empresa. Sí. Y muy, muy bien tú lo sabes que eso ocurre muchísimo, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos lógicamente una inconsistencia en la ley. Pero bueno, digamos, y vamos a hablar de las cosas buenas. Esta ley ayuda para que los trabajadores que se sientan acosados laboralmente puedan o hacer una acción de tutela diciendo que hubo una vulneración por el tema del acoso laboral, o ir frente al Comité de Convivencia, que esta es la institución que se encarga de recibir las quejas y en cierta medida hacer como unos tipos de descargos. Me preguntará la gente, ¿cómo son los descargos? Es como cuando tú vas a darle una sanción al trabajador, el descargo empieza con una citación, donde al trabajador necesariamente, él cuando pone la queja, tiene que poner las pruebas suficientes para decir, bueno, a mí me están acosando laboralmente, yo voy a poner estas pruebas documentales, videos, voy a llevar testigos, y el comité de convivencia se reúne y tiene una audiencia con esta persona. Entran pues como un tipo de conciliación donde el comité de convivencia tiene que ser una persona especializada en estos aspectos. Dairo, muchas veces preguntan y dicen, pero es que como yo soy especialista en conciliación para ese tipo de problemas, porque son conductas que son muy fuertes en una empresa. No, tú no necesariamente necesitas de un diplomado en conciliación, pero sí debes tener ciertas herramientas para poder conciliar, ¿cierto? Entonces estas personas que van a estar en el comité de convivencia van a ayudar a este trabajador a que o no siga el empleador teniendo este tipo de conductas con él, o en cierta medida verificar si en realidad una queja que no tenía nada, digamos, de verdadero, porque puede suceder en cierta medida que el trabajador ponga una queja que en realidad no se dio, que era mentira. Dani, mencionas ahí algo muy importante. Hay otras preguntas en torno a ese tema para avanzar más adelante, pero me surge ahí que hablas del comité de convivencia y es obligación que las empresas tengan esta entidad o esta organización o corporación. Bueno, ya usted nos definirá técnicamente cómo es, pero es una obligación de las empresas. Claro, mira, te comento. Existe el reglamento interno de trabajo, que en este reglamento interno, como lo menciona la ley 1010 del 2006, tiene que estar especificado de que ese tema de acoso laboral tiene que estar en el reglamento interno. El reglamento interno de trabajo es obligatorio para las empresas que tengan 5 trabajadores permanentes o 10 que tengan unas empresas comerciales, mixtas o agrarias. Ya de que pasan los 5 trabajadores, es obligatorio tener el reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Pues si en el reglamento interno de trabajo no está, digamos, esta ley, en cierta medida el empleador está faltando, digamos, a una de las obligaciones, ¿cierto? Una de las obligaciones que las menciona el Código Sustantivo del Trabajo, que es el tema de la salud en pro del trabajador. Entonces, ya sabemos, está en el reglamento interno de trabajo y en ese reglamento se van a especificar quiénes son las personas para el comité de convivencia. Esto, lógicamente, Dairo, es un problema porque muchas veces dicen el comité de convivencia es que en el comité van a estar el superior. Claro. Si el superior es el que me está generando el acoso, ¿por qué voy a ir frente a él? Entonces él se tiene que declarar incompetente y tiene que llegar un suplente que diga, bueno, yo voy a tomar el caso, ¿cierto? Por eso en muchas ocasiones, si uno, a pesar de que la ley me parece que fue muy buena y fue en beneficio del trabajador, tiene como ciertos baches y vacíos que uno dirá, no, pero es que yo como trabajador nunca voy a ir al comité de convivencia. ¿Por qué razón? Porque si me van a tocar todos los jefes y los jefes son los que me están haciendo daño, entonces, ¿cuál sería la alternativa? En muchas ocasiones, ya mirándolo del sector público o del sector privado, tú podrías interponer una acción de tutela, ¿cierto? Con esa acción de tutela que buscas, en cierta medida que se declare el acoso laboral y que las desmejoras que tenías con esos, digamos, funcionamientos que estaba generando el empleador vuelvan a su estado natural, ¿cierto? Pero yo lo que recomiendo luego es que haga la acción de tutela o ir frente al comité de convivencia, porque pueden existir comités de convivencia de algo que son en cierta medida muy buenos y que pueden ayudar a la empresa. Si ya ven que, digamos, tuvieron este tipo de conductas y que fueron malas, como, digamos, hay unas modalidades de nos estamos adelantando, pero pues eso es bueno porque vamos a hablar en la práctica de cómo suceden. Un tipo de entorpecimiento laboral, que es una de las modalidades de acoso laboral. Y esto es que, por ejemplo, ocultar la información al
al trabajador como documentos. Entonces tú estás en este escenario, te vas a las 8 de la mañana para el trabajo y a las 8 y media no ves los documentos para empezar a trabajar, y fue que te los ocultaron y te los pusieron en archivo y te los desorganizaron, ¿cierto? Y eso fue una conducta reiterada. Tú decías, ¿pero qué será? ¿Me están espantando? ¿Hay algún fantasma? No, te diste cuenta que en realidad era que uno de los empleadores te estaba ocultando información para aburrirte y entorpecer, digamos, tus funciones, ¿cierto? En esa medida, ya, lógicamente, al saber que hay una modalidad de acoso, tú puedes iniciar la acción de tutela o puedes iniciar la queja frente al comité de convivencia. Cabe resaltar una cosa, Dai, y es, existe, lógicamente, un procedimiento para el sector público y un procedimiento para el sector privado. En el sector público es mucho más conveniente iniciar una acción de tutela porque hacerlo frente al comité de convivencia puede o que no esté organizado el comité, porque eso sucede mucho, o también que digamos no exista nada de acoso laboral. Entonces la única medida que tú puedes utilizar es un tema de acción de tutela. Y en el sector privado también sucede lo mismo, pero en ocasiones interponer la acción de tutela va a decir el juez, no, es que esta acción de tutela, como lo habíamos aprendido antes, es una acción residual y subsidiaria. El mecanismo principal que tú debes utilizar son los comités de convivencia. Sí, ¿me entiendes? Entonces, es bueno que la gente lo vaya aprendiendo y que no vayan a decir, no, es que si tengo acoso laboral, no. Verificar de que es una conducta reiterada, también que es una conducta persistente y que esta va a generar intimidación frente al trabajador. Dani, para no desviarnos un poco del tema del comité de convivencia, que se nos está abarcando mucho parte del programa, pero es muy interesante y está jugando un papel muy importante dentro del acoso laboral, es que esas empresas, como lo decías tú, digamos que no tienen comité de convivencia porque o no sabían o no lo quieren formar porque saben lo que implica. ¿Quién vigila que sí lo tenga y que no lo tenga y que lo cumpla? Porque digamos que en el diario vivir, pues las empresas, digamos que eso les va a ocupar tiempo a sus trabajadores, incluso a ellos quizás un poco de recurso adicional, y quizás no, pues aquí de mala fe digo yo que no deseen formarlo, por lo que implica también. ¿Quién vigila que sí las empresas lo tengan y lo cumplan? Cuando no exista este comité de convivencia o no esté la ley, digamos, implementada en estas empresas, uno puede poner la queja frente al Ministerio del Trabajo, que es el inspector de trabajo en Sonsón, que es el doctor Luis Alberto, o lo puede hacer frente al personero municipal, ¿cierto? Decir, no, es que a mí me están generando un acoso, yo quiero que por favor me ayuden con esto. Esas serían las personas indicadas en decir, bueno, esta empresa necesariamente tiene que tener este tema de acoso laboral y como tal tiene que tener el comité de convivencia ya establecido. Entonces, mira, es muy buena la ley en estos aspectos porque no te quedas, digamos, amarrado, sino que tienes tres opciones. Primero sería hacer la queja frente al Ministerio del Trabajo, el personero en segunda instancia, si lo deseas, y también la acción de tutela, ¿cierto? Ya cuando se genere, digamos, esta acción de tutela y se beneficia al trabajador porque si hubo un acoso laboral, ¿qué es lo que va a decir el juez? Tienes tanto tiempo para, digamos, implementar esta ley a la empresa y que haya, digamos, un ambiente de trabajo mucho mejor. Bueno, Dani, se nos está acabando el tiempo rápidamente, estamos avanzando. Lo invito a usted a que nos vamos a una pausa muy interesante. Normalmente en el lenguaje popular decimos es que mi jefe directo o el jefe superior me la tiene montada. Eso es lo que decimos normalmente, pero aquí sabemos que hay una ley que habla del acoso laboral, que defiende a los trabajadores y que, pues hombre, si existe la ley, hay que cumplirla, y si no se cumple, pues acudirá a... Bueno, Dani, por ahora nos vamos a una primera pausa. A los televidentes y oyentes, hombre, continúen con nosotros que el tema está muy interesante. Ya regresamos en Al Derecho. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV.
Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy importante, así que avancemos rápidamente porque el tiempo es corto. Acoso laboral, ley 1010 del 2006. Ahora, Dani, hablemos un poco si existen diferentes tipos de acoso laboral o en general el acoso laboral es solo uno. Bueno, como tú lo puedes verificar en la ley 1010 del 2006, el primer artículo es el objeto de la ley. Claro. El segundo es la definición que ya la tratamos y el tercero y el cuarto están las modalidades. Vamos a hacer pues esta temática y tú vas a leer y yo voy a darte ejemplos de cada una de estas modalidades, ¿te parece? Perfecto, entonces comienzo por el maltrato laboral. Sí, dale. Maltrato laboral, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral o de los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Vamos a ponerlos en palabras simples. Yo soy el empleador, vos sos el trabajador y yo te digo, pues no servís. Vos sos muy malo, los rendimientos a ti no te van a dar para este mes y las comisiones no te las vamos a dar. Entonces, Dairo, yo creo que pues no sos la persona indicada, no te echo pues porque no quiero, porque yo soy muy buen empleador, pero para mí eres muy malo. Entonces empieza, digamos, la conducta ahí a menoscabar el tema psicológico del trabajador y el trabajador se va sintiendo cada vez más mal. Ya no digamos tiene un tema de ansiedad, que eso es, desde lo psicológico, no es una enfermedad, pero es un punto que va iniciando hasta llegar a una depresión, ¿cierto? Y que ya la depresión es un diagnóstico clínico donde el psiquiatra o el psicólogo te va a decir, tú tienes esta depresión, necesitas medicamentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que evitamos con esta ley? Sobre todo, digamos, con que la gente sepa que es maltrato, que para que no llegue un punto de la depresión, Dairo, cuando ya tengas un tema como de ansiedad, utilizar esta ley en pro, digamos, de su salud. Dani, quizá le pueda sumar un ejemplo real que conocí de una persona que me lo manifestó así y que quizás leyendo un poco la norma y lo que estamos hablando acá aplique. Es una mujer y en su momento en esa empresa en la que trabajaba le decían que su aspecto físico digamos que de cierta manera influía negativamente en la empresa, es decir, por su aspecto físico la discriminaban en esa empresa y le decían que era mala imagen para ella. Esto podría caber en este primer punto del que vos acabas de hablar. Ese podría servir, sino que en muchas ocasiones, si nos vamos a dar cuenta, con las modalidades se pueden juntar, entonces se pueden combinar tanto el maltrato y como el segundo que vamos a utilizarlo y yo te voy a ayudar con el tema de la persecución laboral, ¿te parece? Entonces, para más o menos ambientar esa pregunta y decirnos, ¿no? Es que las modalidades no es solamente que a mí con una tengo, ¿no? Si a mí me pusieron las tres, las cuatro, yo las puedo poner lógicamente frente a la queja o la denuncia que yo quiero poner. Entonces, digamos, la persecución laboral es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador,
mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, mira, yo cuando hice el primer ejemplo, dije que no quería echarlo, pero ahora le vamos a decir, es que yo quiero sacarlo, y entonces le estoy diciendo, no, terminame, es que vos sos malito, vos no me servís Dairo, vos no sabes leer, vos me pones los puntos de puntuación donde no des. Entonces, ya digamos, tener la carga del maltrato y además tienes la de la persecución. Mira, y ya vamos a seguir con el tercero, y yo te voy a decir que va el tema de la pregunta que tú hiciste. Discriminación laboral, yo te lo leo. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Y leo la cuarta para tener, digamos, esas mucho más rápidas. Entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Y si vemos la ley, son 6 modalidades: inequidad laboral y desprotección laboral. Entonces, mira que la pregunta que tú me haces abarca casi todas. Claro. Que por la raza, que por las facciones. Entonces, ¿tú qué estás diciendo ahí? No, a mí en cierta medida no tengo solamente una modalidad, sino que tengo muchísimas. Y tienen 6 para moverse el trabajador. O sea, en eso, digamos, la ley fue muy enfática. Y es que abarcó una posibilidad gigante. Tanto así que muchas, digamos, sentencias de la Corte han mencionado que la definición puede variar. Que yo te había dicho que era una conducta reiterada y persistente en el tiempo. Dicen que dependiendo de la gravedad, puede con un solo hecho generar acoso laboral. Imagínate, eso es un punto súper bueno, porque ahí el trabajador, si a mí, por ejemplo, me insultó de tal manera que me dejó con vergüenza frente a todos mis compañeros de trabajo, yo puedo denunciar un tema de acoso laboral. Y metiéndonos como en un tema más internacional, que es los convenios de la OIT, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo menciona que solo con una de las, digamos, actitudes o conductas que generen violencia podría llegar a generar y a dar una sanción para el empleador por el acoso laboral. Incluso, Dani, aquí haciendo un aporte adicional, y creo que se suma al tema del que estamos hablando, recientemente aprobaron la ley de desconexión laboral, que dice que a los empleados no pueden enviar ni correos electrónicos, ni mensajes de WhatsApp, ni llamadas telefónicas a sus trabajadores fuera de las áreas laboralmente ya establecidas, que creo que esto entra a engrosar el tema del que estamos hablando el día de hoy y que podría ser un tema que podemos tratar en otro programa. Claro, y además, mira, digamos, el tema de las modalidades, cuando a vos te ponen una carga excesiva de trabajo, eso también es acoso laboral, o te cambian los horarios. Me dicen, hoy no vas a venir a las 9, sino a las 8, luego vas a venir a las 7, o luego vas a venir a las 10. Eso en cierta medida lo que está generando es un entorpecimiento laboral, y en gran, digamos, circunstancia podría dar un tema de acoso laboral. Mira, como yo sé que he hablado mucho, ¿cierto?, quiero tener, como digamos, varias premisas, y que es muy importante que tengan en cuenta los televidentes. Y es lo siguiente: esto tiene un periodo de caducidad, ¿cierto? El periodo de caducidad es de 6 meses desde el momento que se da el hecho. Es decir, que si tú también presentas la queja y haces, digamos, todos los trámites, y el comité de convivencia no es tan bueno al respecto y pasan 6 meses, digamos, ya caducó. Pero existen acosos laborales que son reiterados, progresivos, o sea, que se van a dar en el tiempo, y todavía tú tienes, digamos, esa carga en estos momentos, y hace 6 meses te la hicieron de todas maneras, es decir, que todavía no ha caducado, digamos, estos temas. También importante tener en cuenta, si, digamos, al empleador le llega esta sanción y en realidad él violó esta norma, tiene, digamos, una sanción pecuniaria, que es de 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes. Y también, en el momento en que tenga una enfermedad, esta persona que se haya lógicamente involucrado, que tenga este diagnóstico, tendrá que pagar el 50% del diagnóstico con el tema de la ARL y la EPS. Eso es muy importante, porque ahí no los va a dejar como tambaleando el trabajador, sino que también le va a ayudar.
Y yo diría también algo, cuando se inicia un proceso respectivo por este tema, en específico, Dairo, una indemnización de perjuicios morales. ¿Qué es una indemnización de perjuicios morales? Creo que vos en anteriores programas hablabas del daño emergente y del lucro cesante, que eran unos valores que se especificaban solamente porque, digamos, se me dañó el carro, entonces cuánto me demoré en arreglarlo y cuál fue la plata que yo perdí, ¿cierto? En este caso, los perjuicios morales tienen que ver con el sentir, tienen que ver con el tema de cómo me siento en mi cabeza y cuál es, digamos, mi relación con mis parientes luego de que tuve este tema de acoso laboral. Entonces es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, y a pesar de que tiene este tipo, digamos, de sanciones pecuniarias, también nos podríamos ir por un tema de indemnización de perjuicios morales, que el juez vería, digamos, si esto es declarado, y pueden decir, no, no es de 2 millones, no es de 5 millones, puede ser de 10 millones. Entonces ese es un tema que también es muy bueno que la gente lo sepa. No, y más cuando tocas el tema económico, yo creo que así a todo mundo le duele. Pues hombre, para eso existen otro tipo de espacios como el comité de convivencia. Bueno, de eso, de lo que ya hemos hablado. Dani, ¿cómo digamos que llevar ese tema de diferenciar el acoso laboral real con, digamos, las diferencias que existen normales dentro de una relación laboral, tanto entre mismos pares trabajadores como entre el trabajador y el jefe, que a veces dentro de las condiciones laborales son normales? ¿Cómo diferenciar definitivamente, Dani, será esto es acoso laboral y no? Digamos que esas son condiciones laborales que a veces se presentan dentro de la cotidianidad. Mira, Dani, te pongo el ejemplo como cuando un niño le dice al papá, te voy a denunciar porque me estás insultando, me estás tratando muy mal. Sí. Es una línea muy delgada. Claro. Es una línea muy delgada donde uno tiene que pensar también como empleador cómo le va a responder al trabajador, ¿cierto? Y uno lo tiene que hacer de la manera más cordial. Uno hay veces impone ciertas conductas al trabajador porque necesita que él rinda, ¿cierto? Pero tienen que saberlo expresar, porque una sola palabra como decir, y fue tantas, eso puede generar acoso laboral, ¿cierto? Entonces el empleador tiene que ser muy cauto al momento de expresarle sus inconformidades, y si se siente, digamos, en cierta medida mal con ese trabajador porque bajó en el rendimiento, el código sustantivo del trabajo te menciona las modalidades o las técnicas para poder, lógicamente, ayudarle en el rendimiento, que es invitarlo y ponerle un memorando, decirle, hey, mira, Dairo, por favor, vamos a meterle más la ficha a esta empresa porque tú también ganas, porque yo doy comisiones al año. Entonces él dice, no, eso es acoso laboral. No, porque lo estás haciendo de una manera que está sustentado en el código sustantivo del trabajo. Y si tú dices, y Dairo dice que no, pues es que es acoso, se le inician unos descargos, ¿cierto? ¿Con qué intención? ¿Con que esa persona mejore el rendimiento y no en el futuro ponga una queja por acoso laboral, que en realidad él se está protegiendo en esto? Entonces, tengamos en cuenta una cosa, los televidentes, y espero que esto lo aprendan. La ley de acoso laboral, la ley 1010 del 2006, nos vino a proteger a los trabajadores, ¿cierto? Pero tampoco puede ser una ley de abuso, que todo sea, digamos, un tema de vamos a denunciar al empleador. Primero, porque existe también en la ley un tema de una sanción por el hecho de poner una queja que no existe, ¿cierto? Entonces también es un tema de protección al empleado, y por parte del empleador saber cómo tratar. Nosotros somos muy paisas cuando hablamos de aire, entonces hay veces nos salen esas palabras, hijo, venga pues, yo, no, pues trata de ser un poquito más consciente con el trabajador y verificar cómo lo estás tratando. Un empleador, te digo una cosa y estoy, digamos, de acuerdo con ello, es que a nosotros nos tocan muchas cosas, sí, pero es que el empleador también es, para el trabajador, el empleador es comerciante, administrador de empresas, contador, abogado, médico. Yo creo que el empleador tiene a veces, digamos, muchas obligaciones, y uno debe entenderlo como trabajador, que si rendimiento y en un mes le fue mal, pues él puede, digamos, sulfurarse, pero nosotros vamos a entender esto. O sea, es estar también en los dos polos y ponerse, como se dice vulgarmente, aunque eso no es de psicología, ponerse en los zapatos de los otros, porque pues a mí no me van a servir los zapatos tuyos, Dairo, pero,
pero ponerse en los zapatos de los otros y decir, no, es que yo soy consciente que el empleador me habló mal, pero no me generó acoso laboral. Dani, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero qué tal si antes de despedirnos le propongo dos situaciones. La primera de ellas es que hablemos un poco del contexto del acoso laboral en el municipio de Sonsón. Usted que es abogado y ejerce acá en el municipio, es decir, acá se han visto esos casos, se han presentado denuncias, así brevemente, por encimita, sin mencionar instituciones quizás, para que digamos que existe esa posibilidad de que denunciemos si estamos siendo víctimas de acoso laboral. Y la segunda, que el tema está muy interesante, mucho contenido, que lo dejamos para un próximo programa, en el próximo, para que también hablemos de lo que todavía no hemos hablado y lo que nos falta por avanzar. ¿Qué tal le parece? Claro, entonces, bueno, te voy a responder la pregunta. Desafortunadamente, sí, hay mucho acoso laboral en ciertas instituciones en el municipio que han denigrado en cierta medida al trabajador, como tratando de que, ay, yo soy el jefe y soy el que voy a mandar, mal o bien lo voy a hacer. No, pues desafortunadamente muchos trabajadores no lo denuncian o no inician, digamos, estas quejas respectivas porque los contratos son de 3 meses, claro, 2 meses. Entonces, cuando hacen eso, ya van a quedar supeditados que no los van a volver a contratar, ¿cierto? Pero tengan en conciencia los empleadores, sobre todo, que estos trabajadores son las personas que le dan a ustedes la papita, como nosotros decimos, que le dan, digamos, el sustento económico. Por esa razón, creo que a pesar de que la ley en ciertos aspectos se está tambaleando, nosotros podríamos decir que por un tema de acción de tutela y el convenio 190 de la OIT es muy proteccionista en el trabajador. Que tengan en cuenta ellos que, digamos, alguna vez yo te hablé del ius variandi, que significa que el trabajador lo pueden poner en otro lugar de trabajo, pero esto no significa que yo lo estoy poniendo para entorpecer, digamos, sus labores y porque, no es que yo quise. No, usted tiene que ser consciente que usted hizo ese traslado del trabajador fue porque en ese traslado es mucho mejor, ¿cierto? Pero sí, desafortunadamente, uno pues que ya está, digamos, en esa área, en Sonsón, se ve infinitas veces y es, digamos, un aviso para los empleadores que tengan en cuenta, digamos, esta ley y que se eviten en cierta medida denuncias y quejas porque les quedaría a ellos también en la hoja de vida de algo. Pues es que es claro que al empleador va a quedar con un moñito acá diciendo es que yo lo acosé laboralmente, y eso es algo pues que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, Dani, como le dije, se nos acabó el programa, incluso nos pasamos unos minuticos, pero creo que lo apasiona mucho el tema, es muy interesante y es bueno que la gente lo tenga presente. Para eso hemos abierto este espacio, esperamos que haya sido informativo para todos ustedes. Como ya lo hemos dicho, ahora en el próximo programa de Al Derecho continuaremos hablando sobre acoso laboral, la ley 1010 del 2006, para que igualmente se conecten con nosotros. Esperamos que Daniel nos acompañe, ya sea ojalá de manera presencial, pero también si nos toca aprovechar estos medios y hacerlo de manera virtual por los compromisos laborales que Daniel tiene en la ciudad de Medellín. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y lo invitamos al próximo programa. Hasta luego. A los televidentes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar en la programación de Sonsón TV y Radio Sonsón.